pues como todavía tengo tiempo, voy a explorar un poco de Alepi. Vamos a ver qué es lo que encontramos en el camino. Y también les voy a enseñar ahorita uno de los hoteles en el que fue la primera vez que llegué a Alepi y me quedé en este hotel. Y ahora estoy regresando para dejar mis maletas y solamente estoy alquilando la moto. Entonces les voy a mostrar un poquito para que ustedes también vean y de repente lo pueden agregar a su ruta de viaje. Y lo bueno es que está súper cerca al mar. Miren, bellas, al frente, o sea, a una cuadra está el mar, la playa de Alepi. O sea, súper cerquita. Entonces es un buen lugar para quedarse, bellas. Y he visto que varios turistas están quedándose acá. Es súper grandecito y bastante cómoda las habitaciones. Bueno, bellas, ya llegó la moto, o bueno, este es el scooter, para irnos a pasear estas 6 horas que tenemos por Alepi, mientras esperamos que llegue nuestro tren, o que bueno, que salga nuestro tren. Y a mí también ya me trajeron mi casco, porque justo eso era lo que faltaba y por eso estábamos esperando. Les voy a enseñar mi casquito. Ahora sí ya estoy con el casco bien protegida, aunque igual con el calor, ya siento que mi cabeza me quema, pero bueno. Como dicen, seguridad ante todo. Así es que, bellas, vamos a explorar un poquito más de Alepi. Como les digo, no tenía un plan para el día de hoy, ya que nuevamente nos cambiaron el horario de tren. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que encontramos en la ruta, qué es lo que hay. Y lo que podamos ver se lo voy a grabar. Lo único que hacemos ir a comprar son unas especies que mi suegra nos dijo que acá era mejor. Entonces, bellas, vamos para el día de hoy a seguir disfrutando de este hermoso lugar. Bellas, ahora sí, ya tenemos la moto a descubrir el Alepi. Bellas, hemos llegado a una fábrica de aceite de coco. Vamos a ver qué tal nos va. La fábrica se llama Kutanadán. Así es que vamos a entrar a ver qué tal es. Ay, el olor es súper rico, bellas. De verdad que huele bien rico a coco. Bellas, miren, esta parte es para secar el coco. Justo me he subido a unas escaleras para poder grabarles. Miren, bellas, ahí está el piso. Ahora voy a bajar con cuidado. Bellas, el coco seco lo ponen aquí en estas máquinas. Miren cómo se tritura, ¿no? Toda esta parte para triturar el coco. Y todo esto va cayendo para este lado, bellas. Y ahí es donde ven ese líquido, es el aceite. Incluso el aceite lo cojo así de manera natural. Miren. Y de ahí pasa por esta máquina de acá, sigue pasando. Y ya pasa el aceite. Y ya todo esto que cae, eso ya no sirve ya. Y todo lo hacen con esta máquina. Voy a alejarme para que puedan ver la máquina. Bellas, una vez que hemos terminado en esta área donde sale el aceite de coco que les estaba enseñando, también se tiene que pasar por un filtro, donde van a poder ver unas tuberías. Y esta máquina de acá es para filtrar el aceite de coco, para que así pueda salir pues completamente puro, ¿no? Y aquí están las cañerías donde va cayendo todo el aceite de coco, bellas. Ya filtrado, ¿no? Miren, acá hay más. Todo eso es el aceite de coco, bellas. ¿Eh? Huele súper delicioso. Ese es el primer filtro y de ahí si quieren más puro, pasan por un segundo filtro, que es esta máquina de acá. También tiene igualito los cañitos que va cayendo. Y ese es el proceso, bellas, de cómo hacen acá el aceite de coco en Kerala. Oh, bellas, ahí está todo el aceite. Este filtro de acá, con este filtro de acá, si pueden ver las tuberías, va aquí, donde está todo el aceite de coco. Y este aceite de coco que está almacenado, si pueden ver, les voy a hacer un zoom. Esta de acá, esa tubería de acá,
va a unas instalaciones que están afuera, donde es que ya te venden el aceite de coco. No, ya lo llenan en las botellas y todo. Pero más o menos para que vean todo este proceso. Bellas, miren, ya estamos en la parte de afuera que les decía de la tubería. Miren cómo va toda esa tubería. Va hasta este lado de acá donde está, como que dice, la tiendecita, el puestito. Y en la parte de acá sigue. Y aquí es donde ya te venden el aceite de coco de manera natural. Entonces acá te lo pesan según lo que tú quieras. Y hay de diferentes presentaciones, ¿no? Miren acá. Esta presentación que es de... De 1 liter. 1 liter, ¿no? De 1 litro. Que está a 450 rupias. Y esta de acá es de, 300, de medio litro, que está a 300 rupias. Entonces tienen estas dos presentaciones y es el aceite 100% natural. Y ahí están todos los beneficios del aceite de coco, bellas. Veinte minutos después. Bellas, no saben lo que acaba de pasar. No sé cómo se ha caído la llave de la moto, bellas. No sé, miroxito, cómo se le ha caído la llave. No entiendo. Entonces están tratando de sacarla. Esperemos tener suerte de que lo puedan sacar, bellas. Si no, imagínense, nos quedamos varados en la fábrica. Ay, bellas, ojalá que lo puedan sacar. Si no, vamos a tener que llamar a alguien que haga una llave nueva. Está justo en una rendijita. Pudieron sacar la llave. Oh my god. Ay, sacaron la llave, bellas. Imagínense. Bellas, sacaron la famosa llave. Ahora sí podemos continuar nuestro viaje. De verdad que ese chico es un experto. Bellas, menos mal que pudimos recuperar la llave. Ahora...